Si quieren pueden aplaudir al... Muy buenas noches. En nombre de la excelentísima Diputación de Málaga quiero darles la bienvenida a este recoleto auditorio del Centro María Victoria Atencia de la Diputación. También darle la bienvenida a todos aquellos que nos ven en directo a través de 101 Televisión. Hoy nos llena de orgullo volver a repetir la experiencia en estos premios a la cultura Antonio Garrido Moraga. Segunda edición, también con nominados y también con premiados. Queremos empezar esta gala, que como la del año pasado está pensada para que le gustara al profesor Garrido en todo su entorno, con esta música que nos regala el cuarteto Arsis. Recuerden, Arsis es un término en el que los músicos definen ese momento que la música se toma un respiro, hay una pequeña pausa. Y como la actualidad nos arrastra, el día a día nos arrastra y estamos todavía con el corazón en un puño, porque un gran amigo, un gran artista, una gran persona, un gran malagueño se nos ha ido, queremos comenzar esta gala, en vez de con un minuto de silencio, con dos minutos de palabra. Les invito a que disfruten de este pequeño vídeo, de este pequeño homenaje que dura tan solo dos minutos. Cambiamos el minuto de silencio por dos minutos de palabra de Antonio Garrido Moraga. Eugenio el malagueño. Eso lo sabemos de sobra. Pero es un malagueño de una especie singular. Es lo que llamaré un malagueño universal como rasgo esencial de su personalidad. Nada más lejos de sus intereses vitales y artísticos que lo pequeño, lo terruñero, lo que llamamos coloquialmente malaguita. Eugenio Chicano posee una curiosidad renacentista y se abre al arte en un sentido total y a la vida en el mismo sentido. Vida y arte en ósmosis perfecta. Nació con un lápiz debajo del brazo en el centro de nuestra ciudad y se fue haciendo pintor mientras degustaba el cante en la Peña Juan Breva y la Semana Santa en los ojos de su niña la Virgen de Zamarrilla. Vivió en Italia, gran pecado, tanta belleza, maestro, eso no te lo perdonaré nunca. Fue amigo de Alberti y trató a los mejores pintores italianos de su momento, y no solo italianos. Volvió a esta ciudad nuestra tan surrealista, por no decir otra cosa, para poner a Picasso donde le correspondía. Creó ese centro ejemplar que es el Museo Casa Natal, donde tuve el honor de celebrar o de colaborar con su esfuerzo permanente y denodado. Es hijo predilecto de Málaga y medalla de oro, entre otras muchas distinciones. Sus obras están repartidas por todo el mundo y es artista muy viajado y leído, que es lo que se decía en el siglo de oro, muy viajado y leído. Es un placer leer sus breves textos llenos de gracia e ingenio mediterráneo. Lo que somos, al fin y a la postre, hijos de este mar tan mestizo y tan clásico
al mismo tiempo. Maestro querido, querido Eugenio, bienvenido y gracias por tu vida. Cielo al maestro chicano, bien podía ser Picasso y Antonio Garrido. Bueno, nos ponemos después de este principio, de este vídeo que hemos cogido Abuela Pluma, por la premura de los minutos que hemos vivido en las últimas 24 horas, y me van a permitir que requiera la presencia del presidente de la excelentísima Diputación de Málaga, don Francisco Salado, en este escenario. Le damos un fuerte aplauso. Buenas noches a todos y a todas y bienvenidos a este centro provincial que tiene el honor de llevar el nombre de María Victoria Atencia. Hoy celebramos la segunda edición del premio Antonio Garrido Moraga y lo hacemos un día muy triste porque hemos perdido a alguien muy importante para esa cultura malagueña que hoy premiamos. Eugenio Chicano era un referente de la cultura y de las artes de Málaga, de Andalucía y de España. Y además de un enorme artista, era un activista de la cultura. Le debemos el éxito de la Fundación Casa Natal Picasso. Y no se entiende la potencia cultural de Málaga sin su trabajo, sin su esfuerzo y sin su figura. Pero además Eugenio era una persona muy querida por todos los colectivos, alguien que se implicó a fondo con nuestras tradiciones y con las raíces más profundas de la cultura malagueña, como el flamenco, como el verdial o con la Semana Santa. Chicano supo fusionar en su obra tradición y modernidad, vanguardia y legado histórico, manteniendo siempre su compromiso artístico, esa capacidad de innovar y de mirar la vida con ojos jóvenes y con ilusión. Era un gran trabajador y un gran intelectual, un malagueño al que echaremos mucho de menos y a quien nuestro añorado Antonio Garrido quería y admiraba, como hemos podido oír con esas palabras. Estos premios fueron fundados por la Diputación para celebrar la cultura de Málaga y homenajear a las personas y entidades que la impulsan con esfuerzo y dedicación, como hizo Antonio Garrido y Eugenio Chicano. Les propongo que hoy celebremos también la extraordinaria y fecunda vida de Eugenio Chicano y que este acto sirva de muestra de cariño y homenaje de toda una provincia agradecida a su persona. Es lo que le hubiese gustado, hubiese querido a Antonio Garrido. Se da la circunstancia de que hoy recibe una mención especial de este premio el Centro de Arte Contemporáneo de Vélez Málaga, que dirige con talento y acierto Mariluz Reguero, la viuda de Eugenio, y a la que enviamos desde aquí un gran abrazo y un consuelo y el pésame por esa enorme pérdida. Y no puedo evitar imaginarme a Eugenio sentado entre nosotros, acompañándola, a Mariluz, orgulloso, como estaba de su buen trabajo como gestora cultural. Lo echaremos mucho de menos y su obra y su figura, sin duda, se estudiará en la Biblioteca Pública Municipal Doctor Ricardo Conejo Ramilo, que ha merecido a criterio de jurado el premio Antonio Garrido Moraga de este año. Quiero con ello dar la enhorabuena al Ayuntamiento de Archidona, representado por su alcaldesa, que está por aquí, y a Soledad Nuevo, su directora. Esta biblioteca merece el galardón por su fomento de la lectura y por su trabajo en un entorno rural de la mano de profesionales que aman las letras y que desarrollan actividades durante todo el año. Quiero también felicitar al resto de responsables y personas implicadas
en los proyectos que han también merecido una mención honorífica. La Asociación Arqueológica de la Araña, la Fundación Málaga, Proteo y Prometeo, el Centro Principia y, como he dicho anteriormente, el Centro de Arte Contemporáneo de Belén Málaga. Termino trasladando un mensaje claro y nítido de apoyo de la Diputación Provincial de Málaga al mundo de la cultura malagueña. La cultura no solo forma parte de nuestra identidad, de nuestro legado y de nuestro futuro. La cultura no solo nos hace mejores como seres humanos, como personas y como sociedad. La cultura apoya también y constituye y se constituye en un agente económico de primer orden, una fuente de empleo de calidad que debemos cuidar y proteger. Y así intentamos hacerlo desde la Diputación Provincial de Málaga, con centros como este, María Victoria Atencia, pero también con Culturama, con La Térmica y con el próximo Centro Cultural de la Malagueta, que empezará a funcionar el próximo año y estoy convencido que va a ser un nuevo hito, un nuevo faro para la vida cultural de nuestra provincia y de Andalucía. Muchísimas gracias por vuestra presencia hoy aquí. Gracias. Vamos a continuar. Les decía yo al principio que cuando hacemos la gala de la entrega de premios a la cultura, Antonio Garrido Moraga, siempre pensamos en lo que le gustaría al profesor, al amigo, al catedrático, al artista. Y miren, este año pues hemos decidido que sea una gala muy lorquiana. Y dirán ustedes, Lorca, qué buena idea. Pues fíjense, Lorca es siempre una buena idea. Y concretamente en este año 2019 se cumple un encuentro, el centenario de un encuentro que fue muy fructífero en la vida de Federico y en general para la cultura musical española. Se encuentran en Madrid, en las próximas Navidades, hará 100 años, la argentinita Encarnación López y Federico García Lorca. Su madre, la madre de Federico, encauzó al poeta en el mundo de la música y él, en una época de su vida, fue recorriendo pueblos de toda Andalucía, de toda España, buscando esas composiciones populares que cantaba la gente del pueblo tan cercana a Federico. Hoy hemos querido contar con la colaboración del cuarteto Arsis, tienen ustedes ahí a Lavinia Kurt, a Pilar Ramírez, a Olga López y a César Jiménez, que nos van a transportar a esa música lorquiana, a esas composiciones que se vieron reflejadas en unas grabaciones de pizarra en alrededor del año 24 y que salieron, vieron la luz en los años 30 y que después ya se han digitalizado y están al alcance de todos nosotros. Vamos a empezar este recorrido lorquiano por esa música tan popular con el Anda Jaleo, que les sonará y tararearán ustedes seguramente. Una pieza que se va a acompañar con la voz inigualable, malagueñísima, de Lourdes Moreno. Con todos ustedes. Para mí será el dolor para mí.
quebranto. Antajaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo y vamos al tiroteo. Antajaleo, jaleo. Antoniacito, maravilloso, magnífico. Bueno, una vuelta tremenda a los grandes profesores, y sí, estupendo, como humanamente y como gran profesor. Uno de esos puntos luminosos que verdaderamente, sin saber por qué, aparecen en unos momentos grandes de la vida y luego no se apagan nunca. No se apagaron nada más que el momento en el que el Señor lo llamó, y no ha dejado desde luego fatal, porque yo este invierno me he acordado muchísimo de él. Vamos, digo, bendito sea, ¿cómo es posible? Pero este era tan cariñoso conmigo, tenía esa voz, ese encanto, en fin, que no lo puedo olvidar, que no, eso es. He estado con él, recuerdo cuando estuve con él en Nueva York, cuando precisamente él estaba montando el centro de Nueva York, se habían pasado del más antiguo al nuevo, y estuvimos con él y fuimos por todos sitios, y en fin, una cosa excepcional. Luego también he tenido la cosa de que algunas veces he ido al premio que dan en Melilla anualmente, y yo había ido ya varias, y él solía ir todos los años. Y me decía, tú tienes que venirte conmigo. Y digo, mira, entonces, si yo ya que ya cuesta, yo ya estoy mayor, tú que vas a estar mayor, tú tienes, en fin. Le digo que era un ser excepcional, que de vez en cuando te lo encontraba o de eso, y ya te daba fuerza y alegría, y piensa uno, ya que estoy mayor, ya pienso, digo, este año me falta este. Y me falta la luz de Antonio. No la olvidaré nunca, nunca, nunca. Estamos en el auditorio María Victoria Atencia y hemos querido contar con ella también para que nos hablara precisamente de esa luz que tenía Antonio Garrido, esos grandes amigos, esos grandes personajes de Málaga. El maestro chicano tenía también esa luz, y era una luz que confluía muchas veces porque eran grandes amigos, igual que de la gran poetisa malagueña. Bueno, pues vamos a pasar ahora a presentarles al representante de la Fundación Unicaja, que saben ustedes son los patrocinadores de estos premios. Vamos a recibir con un fuerte aplauso al representante de la Fundación Unicaja, don Francisco Cañadas. Buenas noches. Realmente un acto como es una gala de una entrega de premios siempre es un acto festivo. Es una actividad festiva y debe ser un día grande, pero como se ha comentado anteriormente, desgraciadamente, pues hoy se ha teñido con por lo menos un tono de color gris con la desaparición de ese gran maestro como fue Eugenio Chicano, al que desde aquí y en nombre de Fundación Unicaja también queremos enviar un fuerte abrazo y un gran saludo a Mariluz Reguero, con la cual pues durante tantos años hemos desarrollado
multitud de proyectos expositivos y culturales. La Fundación Unicaja, de la que me siento muy orgulloso de representar en esta noche, le debe mucho al profesor Garrido Moraga. Creo que huelga enumerar los muchos méritos que aglutinó en sus obras y también como persona. Con nosotros fue siempre un firme apoyo. Miembro del patronato de Fundación Unicaja desde sus inicios, participaba activamente en cualquier proyecto que llegaba a sus manos, proponiendo ideas, mejoras, incluso se involucraba hasta en los detalles más pequeños, porque además era un enamorado de su oficio que no era otro que el conocimiento del arte y sobre todo las letras. Siempre se ha dicho que es fácil hablar bien del que no está, del que se fue, pero en este caso no es un tópico. Ahora que se cumplen 2 años de su desaparición, seguimos recordándolo con cariño. Nos habíamos acostumbrado a verlo en cualquiera de las manifestaciones culturales y tradicionales de nuestra tierra. Profesor erudito, incluso orondo textólogo, como en ocasiones se autodefinía, era un entusiasta emprendedor de iniciativas culturales. Además, estaba fuertemente comprometido con la sociedad con la que trató y, sobre todo, la gente, la del día a día, sobre todo también la de su barriada de La Paz. No me negarán que con un currículum así es fácil hacerse querer y difícil de olvidar. Y si me permiten una reflexión personal, son muchas las anécdotas vividas con Antonio. Anécdotas que van desde el trasiego de libros a la biblioteca de Fundación Unicaja próxima a su casa, a su domicilio, una vez incluso con asombro de la propia bibliotecaria cuando lo vio presentarse con un carrito de supermercado lleno de libros, a las tardes en las que nos reuníamos para examinar las publicaciones sobre las que, como relator que era del Consejo Editorial de Fundación Unicaja, preparaba de cara a disertarlos en dicho consejo. Recuerdo que me recibía en el dintel de su casa junto a un retrato suyo con toga y birrete celeste. Nada más abrirse, la puerta aparecía con batín y zapatillas, una amplia sonrisa redonda y abrazo sincero. Antonio Garrido era así de sencillo y espontáneo. Durante gran parte de la tarde hablábamos de muchísimos temas, de todo, quizás lo que menos de libros, hasta de las magníficas notas de Mencía y Laura, a sus hijas de las que se sentía totalmente orgulloso. Con Fundación Unicaja fue jurado de muchos premios de novela, artículos periodísticos, relatos, poesía, y en todas las reuniones siempre dejaba su impronta. Allá donde iba, iba a su conocimiento y opinión, sentaba cátedra con un aplomo y seguridad argumental que era totalmente fuera de cualquier duda. Daba gusto oírle en un pregón, en una charla, en una conferencia o en cualquier actuación, ya fuera sobre Parménides, la Virgen de la Esperanza o el sirope de fresa. Y siempre sin papeles. Su gran memoria y dotes de orador le permitían improvisar el más original y atractivo de los discursos. Realmente una personalidad así merece una iniciativa como esta. Por ello, el apoyo de Fundación Unicaja fue incuestionable desde el principio. Es obvio felicitar a la Diputación por la sensibilidad de crear unos premios como estos, que recogen el cariño e implicación de Antonio, que Antonio Garrido prestó a cualquier iniciativa cultural durante su vida. También por el conocimiento y la investigación, como el caso de Julián Ramos, de la Asociación Arqueológica Yacimientos de la Araña, o la preocupación por el fomento de la cultura como lleva años haciendo la Fundación Málaga. Incluso la divulgación de nuestros autores, cuyas obras, la librería Proteo, lleva más de medio siglo divulgando. Sin olvidar el arte con mayúsculas encerrado entre las paredes del Centro de Arte Contemporáneo de Vélez Málaga. Hasta el conocimiento de la ciencia, que desde el centro principio del cual la Fundación Unicaja forma parte de su consorcio, se expande como motor del bienestar común. Ese también fue motivo de preocupación del profesor Garrido. El ansia por llenarse de saber que Antonio proclamó y su amor por la lectura es algo que está presente en el día a día de la Biblioteca Municipal Dr. Ricardo Conejo de Archidona, gracias a esa labor silenciosa que desarrollan día a día en el centro. A todos ellos, en nombre de Fundación Unicaja, quiero felicitarles. Málaga y Andalucía le deben mucho al profesor Garrido Moraga. Enumerar su currículum sería extensísimo,
pero quizás se podría resumir diciendo que ante todo era un entusiasta de las cosas de su tierra, tanto que hasta lleva en el apellido el término de una fiesta tradicional de la costa malagueña, como es Antonio Garrido Moraga. Muchas gracias. Y seguimos con la música, ¿verdad? Vuelve Lourdes y vuelve el cuarteto Arsis. Si no nos hemos coordinado mal, vamos a los cuatro muleros. Exacto. Perfecto. Una labor que hizo Federico García Lorca que escapa a la información general y que nos gusta pues poner en valor. Espero que les esté gustando la gala, que estén disfrutando. Espero que a los espectadores de 101 Televisión también les guste estar con nosotros en este auditorio María Victoria Atencia. Vamos ya a entregar los premios. Ya vamos a ver el primero de los vídeos de la primera de las menciones especiales de estos segundos premios a la cultura, Antonio Garrido Moraga. Bueno, pues la historia de las Cuevas de la Araña está muy entroncada con la investigación de la prehistoria y de la arqueología en Málaga. Y nosotros tomamos el relevo pues que había comenzado SUB en 1917, en torno a 1975, cuando prospectamos los primeros yacimientos de la zona y vimos el gran potencial que tenía la araña. Hay yacimientos que son excepcionales en un periodo cultural, puede ser de los neandertales o del neolítico o del cobre, pero la araña, lo interesante es que lo tiene todo prácticamente, desde la etapa del cobre final hasta los preneandertales. Quiere decir que tenemos ahí medio millón de historia, de prehistoria de la humanidad en la Bahía de Málaga. Que el mayor archivo que tiene la ciudad de Málaga no está en ningún edificio de la ciudad, el mayor archivo está prisionero de las potentes estratigrafías de las Cuevas de la Araña, que aprisionan pues desde la etapa de los preneandertales pues prácticamente hasta el cobre final.
Y nosotros nos quedamos ahí, porque es lo fuerte, en la araña lo fuerte es la prehistoria, pero tenemos también presencia de fenicios, de romanos, de medievales, de modernos, de contemporáneos, prácticamente hasta nuestros días. Pues la verdad es que no nos hemos presentado. Le agradecemos al organismo que nos haya presentado y para nosotros pues realmente es una noticia muy grata, y porque significa que bueno, pues al menos alguien de nuestro entorno urbano pues está apreciando la labor de difusión de la prehistoria malagueña que estamos haciendo, no solamente el Málaga y Andalucía, sino prácticamente vienen a vernos ya de distintos puntos de España, desde el norte incluso han venido a conocer las Cuevas de la Araña. Empatía que tenemos a veces en el entorno, porque lo curioso es que nos conocen muchas veces más de fuera que dentro. Pues para nosotros recibir este premio supone un gran honor. Un gran honor porque sin habernos presentado, alguien, en fin, nos ha hecho visible, se ha fijado en nuestra labor, y un gran agradecimiento, porque en el fondo todo esto contribuirá también pues a que los que tenemos más cercanos, que son los malagueños, los andaluces, pues, en fin, vayan conociendo, o al menos les entre la curiosidad, pues por visitar y conocer de primera mano este gran patrimonio, este gran archivo que tenemos en la afuera de la ciudad de Málaga, en la barriada malagueña de la Araña. Así que, pues, como he dicho antes, pues muy agradecidos y, por supuesto, un gran honor. Para la Asociación Arqueológica Yacimientos de la Araña, recoge el premio Julián Ramos Fernández, arqueólogo de esta asociación, y entregan José Antonio Mesa Toré, director de la Generación del 27, y Cintia García Perea, concejala de Cultura de Vélez Málaga. Acaban de escuchar, muy agradecidos, porque esto significa que, en fin, hemos dado un paso más en visibilizarnos en los más cercanos, es decir, a aquellos que empezaron a trabajar, que somos pues el equipo, empezamos a trabajar para la gente más cercana de la Araña. Y bueno, decir como anécdota, ya que estamos en un homenaje también pues al profesor Garrido Moraga, que la primera exposición de la Araña se hizo en el archivo, cuando él era concejal, ya no me acuerdo de qué, hace al menos 20 y pico años, en el archivo que hay en la Alameda Principal, precisamente. Es decir, allí se hizo la primera exposición de los yacimientos arqueológicos de la Araña hace ya muchísimos años, creo que hace ya más de 20 años. En fin, muy agradecidos por este premio, y esto es lo que nos da fuerza para seguir luchando, para ir difundiendo la cultura malagueña, precisamente, pues por todo el mundo. Nos siguen, eso sí, desde los 5 continentes, por las nuevas tecnologías de Facebook, y hay más de 500.000 de seguidores al año que están siguiendo la prehistoria en la ciudad de Málaga. Pues esto nos dará impulso para seguir pues ahondando en esa lucha por ir expandiendo pues la cultura prehistórica de Málaga. Muchas gracias a todos. Thank you.
Fundación Málaga tiene ya sus añitos, 19 años. Nacida en 2002, fue un impulso de nuestro alcalde actual, Francisco de la Torre Prado, pensando en que en este salto de la cultura de Málaga necesitaba que la sociedad civil aportara. En ese sentido entraron un conjunto de empresas de Málaga, héroes del mecenazgo, y lo fundamental, ayudar, apoyar a la cultura, a los creativos, a los artistas, no olvidarlo, y detectar dónde realmente había mayores carencias, y ahí nosotros, pues en nuestra modestia, intentar, como digo, impulsar. Extender la cultura, llevarla a todos los rincones de la provincia, de los barrios, universalizarla, y por otra parte, divulgarla. Pues Fundación Málaga tiene varios modelos de actuación. De una parte, creamos nuestros propios proyectos, o bien asumiendo proyectos que nos presentan las distintas instituciones, entidades culturales, que son muchas y buenas. Nos presentó la casa natal de Picasso y nos dio el empujoncito, y estamos encantados de haber recibido esta mención, entre otras cosas porque estamos absolutamente rodeados de motivaciones para sentirnos orgullosos. A través de la historia es cierto que hemos recibido algunos reconocimientos, pero esto es un poco especial, ¿no? Tenemos que el argumento fundamental es el legado de Antonio Garrido Moraga, es un grande de la cultura, ¿no?, que nos vamos a contar, por tanto, doble motivo. Para nosotros recibir este premio supone, de alguna manera, un espaldarazo a nuestra labor continuada de 19 años, intentando ayudar y apoyar a la cultura de Málaga para que este segundo salto, que creo que debe dar, ha dado un primero excepcional, y este segundo salto, apoyando a las administraciones públicas y, por supuesto, desde la sociedad civil. Nuestra fundación es un compendio, un ejemplo de colaboración público-privada entre entidades públicas y empresas, que son auténticos héroes del mecenazgo que tanta falta hace para apoyar a la cultura. Especial recoge el presidente de la Fundación Málaga, Juan Cobalea, entrega a mi querido profesor Juan Antonio García Galindo, vicerrector de la Universidad de Málaga, y Bartolomé Ruiz Fernández, presidente de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera. El amigo Bartolomé ha disculpado su presencia por causas de última hora, pero aquí está su micrófono, don Juan. Muy buenas noches a todos. Señor presidente de la Diputación, querido amigo Francis Salado, Margarita del Cid, casi conocer las luces, Víctor, nuestro diputado, delegada de Cultura, Carmen Casero, señor Cañada de Fundación Unicaja, y gracias a Juan Antonio, vicepresidente de la universidad, que tanto nos une a ella. Bueno, jurado, todo el jurado aquí presente, también saludo a todos y cada uno de los premiados. Bueno, una noche especial. Antes al entrar un amigo me decía, pues estarás contento, ¿no? Pues es verdad, estamos muy alegres, muy contentos, y le decía porque, tal como además he contado en el vídeo, es algo muy, muy especial para nosotros.
es distinto de otros premios que hemos recibido y es especial porque precisamente la figura de Garrido Moraga habéis tenido un acierto en la Diputación para mantener efectivamente su memoria. La manera mejor de honrar su memoria es esta. Segundo, porque bueno, los premios también, su categoría depende de la entidad, del organismo que lo da. Y en este caso la Diputación es un auténtico ejemplo de la cultura en Málaga a lo largo y ancho de toda la provincia. Así que yo os felicito. Ayer precisamente, ¿verdad, presidente? Estuvimos con el Caminito del Rey pues presentando, porque seguramente que conseguiremos que sea patrimonio nacional de la UNESCO, ¿no? Así que igual que se consiguió los Dólmenes de Antequera, también aquí lo conseguiremos. Así que mi felicitación por esa gran labor cultural de tantos organismos, como tú ya has mencionado y que no quiero repetir para no cansar. Y felicitar también a todos las personas que han contribuido a este acto, que seguramente cada vez tendrá más tradición, más raigambre, echará raíces, porque tiene mucho recorrido. Y bueno, yo creo también quiero dar las gracias al jurado. El jurado está compuesto, sabemos, por todas las mejores instituciones de Málaga. Es un auténtico privilegio tenerlas con nosotros. Tiene un valor incalculable para la cultura de Málaga. Así que muchas gracias por haberos acordado de nosotras, ¿no? Están las academias, el Ateneo, los que ya acaban de entregar los premios, la propia universidad. Así que muchísimas gracias a ellos por como digo, por otorgarnos esta mención. Y felicitar, como no, a los premiados, que tampoco los voy a repetir. Ellos tienen mucho mérito. En cualquier caso, especial mención a la biblioteca Ricardo Conejo de Archidona. Nos conocimos aquí en la grabación del vídeo. Un auténtico ejemplo también de cómo hacer algo distinto y darle una utilidad diferente. En realidad yo miro y veo un conjunto, una constelación de instituciones, del tejido potente, cultural, aquí en Málaga. Y eso es fundamental para que también podamos apoyar a toda la creación, a todos los artistas. Así que vuelvo a decir que gracias a todos los que estáis en la cultura, muchos de ellos voluntarios, y me resta de nuevo dar las gracias a la Diputación, al jurado y por parte de la Fundación Málaga, pues decir que esto se lo ofrezco a los patronos, de ellos el mérito, son héroes, como yo decía aquí, y además tengo aquí presente a las dos personas que son combatientes cada día en Málaga, Danae Pérez y María del Hoyo. Para ellos es este premio, este merecimiento. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Pues las librerías Proteo y Prometeo hace 50 años que nacieron. Este año precisamente en nuestro aniversario. Salió de un grupo de amigos por las luchas por la libertad de expresión, en contra también del régimen que había en aquel momento. Y bueno, poco a poco fue desarrollándose el proyecto, el acercar toda la información posible a los lectores y tener aquellos libros que por una causa u otra son difíciles de encontrar. Y después de 50 años y de tantos cambios políticos, sociales, de distintas índoles, pues mira, seguimos teniendo un trabajo y un oficio de resistencia. Creo que formamos parte del tejido cultural de la ciudad. De hecho, la empresa, su nombre fiscal es Promoción de la Cultura en Málaga, aunque todo el mundo nos conoce por el nombre de Proteo y Prometeo. Es el apoyo a esos escritores, a esos lectores, a esos estudiantes, a la ciudad en general, y luchar por nuestra identidad, por nuestra cultura y sobre todo por la libertad. Tenemos una editorial que existe desde hace 50 años, pero es desde hace 6 años con los nuevos medios de impresión, los nuevos medios que hay tecnológicos, cuando podemos hacer tiradas pequeñas que sean rentables, y ese apoyo que le hemos dado a todos los escritores malagueños nos lo han devuelto la ciudad con creces. Thank you.
pues José María Ruiz Podano, presidente de la Sociedad Económica Amigo del País, vino una mañana, oye, mira, que hemos decidido presentaros, y la verdad que nos dio muchísima alegría que la Sociedad Económica Amigo del País pensara en nosotros, nos apoyara, especialmente pensando en nuestro 50 aniversario en Málaga, que un negocio tan pequeñito como el nuestro dure 50 años y más, si se dedica a la cultura, la verdad que es un hito, ¿no? Pues para nosotros recibir este premio supone un reconocimiento a ese esfuerzo de todas las personas que han trabajado y han pasado por la librería. Como digo, nuestro oficio es un oficio de resistencia en sus comienzos por unos motivos y en la actualidad por otros motivos, pero siempre se repite la resistencia, la dificultad de mantener una librería abierta y que te lo reconozcan y sobre todo en este premio provincial y nuestro nombre unido a Garriga y que sea la Sociedad Económica Amigo del País quien nos haya presentado, pues son muchos reconocimientos juntos todos unidos. Tercera mención de estos segundos premios Antonio Garrido Moraga para las librerías Proteo y Prometeo. Recoge el premio Jesús J. Ola, su gerente. Entrega el premio José María Ruiz Povedano, presidente de la Sociedad Económica Amigos del País, y Fernando Orellana, presidente de la Academia Malagueña de Ciencias. Muy buenas tardes a todos, presidente. En primer lugar, muchísimas gracias a la Diputación de Málaga, a la Fundación Unicaja y muchas gracias al jurado por darnos este reconocimiento. Y muchas gracias a las personas e instituciones que hicieron de padrino y nos propusieron para este reconocimiento. Y, cómo no, muchas gracias a las miles de personas que he tenido el placer de atender en nuestro mostrador y que al día de hoy siguen pasando todos los días por nuestra librería en estos primeros 50 años que estamos cumpliendo. En 50 años han sido muchísimas las personas que nos han visitado y de todas guardamos buen recuerdo, especialmente de la amabilidad y el amor por los libros de Antonio Garriga Moraga, que más de una vez tuve el placer de atender y que como buen amante de la literatura y de los libros tuvimos el placer de que nos visitara con bastante frecuencia. Sin esa gran cantidad de personas que han desfilado por nuestra librería y el incalculable apoyo y cariño que nos habéis demostrado, hubiera sido imposible este y otros reconocimientos que las librerías Proteo y Prometeo, junto con Ediciones del Genal, hemos recibido y que dedicamos siempre a la ciudad de Málaga. Es un verdadero orgullo. Cuando me preguntaron qué sentía al recibir este reconocimiento en especial, me paré a pensar en el grupo humano que compone nuestra plantilla y en todos los trabajadores que han pasado en 50 años por la librería y en lo que supone reconocer un oficio, el de librero. Sobre todo como un oficio de resistencia, que es lo mismo que he dicho en el vídeo de presentación. Los fundadores de la librería resistieron el final de una dictadura. Resistimos después al atentado que recibieron las librerías al principio de la democracia. Resistimos también a las crisis económicas. Resistimos a la competencia desleal de las multinacionales. Resistimos al uso inadecuado de las tecnologías. Y nuestra ilusión es
seguir resistiendo, mínimo otros 50 años. Pero para ello, todos debemos seguir leyendo y visitando las librerías en general. Sin libros y lectores no hay cultura, y sin cultura no hay futuro. También me gustaría explicar en palabras de Paco Puche, fundador de la librería, el cual por enfermedad no nos puede acompañar el día de hoy, a qué nos dedicamos y cuál es nuestra librería. Una librería, aun siendo un comercio, es mucho más que eso. Es una república de las letras, en cuyo foro se trafica con libros y se intercambian ideas, sugerencias y aliento. Con vuestro apoyo podremos seguir disfrutando de nuestro trabajo y, si es posible, dentro de otros 50 años volver a celebrar otro cumpleaños. Muchísimas gracias a todos y de nuevo gracias. Bueno, el Centro de Arte Contemporáneo de Belén Málaga primero es un proyecto único, porque fue una iniciativa del Ayuntamiento de Belén Málaga y de la Junta de Andalucía en un proyecto andaluz de crear centros de arte contemporáneo en ciudades que no fueran capitales de provincia. Belén Málaga dio el paso. Belén Málaga tiene una vieja tradición de artistas y de artistas plásticos, y dio el paso y se creó el germen de ese centro. Se eligió un bellísimo edificio y bueno, y yo he intentado siempre que el Centro de Arte Contemporáneo, que en una capital que no es capital de provincia, una ciudad que no lo es, uno pueda ver las mismas exposiciones que pueda ver en cualquier capital más avanzada, europea o internacional. Y eso es lo que hemos hecho desde el principio y creo que lo hemos logrado. Y Belén Málaga es una ciudad que tiene exposiciones de alto nivel. Yo creo que estamos implicados en la región, en la comarca, así que creo que hacemos una panorámica bastante extensa, nunca olvidando a los artistas más jóvenes, que hacemos continuamente exposiciones colectivas de artistas jóvenes para que en Belén se pueda ver lo que se está haciendo, que algunos de ellos son beleños, porque hay muchos chicos y chicas que están estudiando Bellas Artes en la universidad, que están metidos en el mundo de la plástica y que se sienten en su casa cuando van al centro. Somos interdisciplinares, somos transversales y hemos cumplido ya los 5 años, que lo celebramos con una exposición de Picasso, y bueno, y fue un gran hito y aquí estamos. Bueno, nosotros no nos hemos presentado, fue una gran sorpresa cuando nos llamaron de la Diputación diciendo que nos habían dado esta mención. Ahora me comentan que fue la Sociedad Económica de Amigos del País, cosa que nos llena de satisfacción porque es una de las salas más antiguas del país, sala de exposiciones más antigua del país, y cumple prácticamente 100 años dentro de muy poco como sala continuada, así que una sala tan veterana y tan prestigiada nos presente, para nosotros una gran satisfacción, no cabe la menor duda. Para nosotros recibir este premio es una gran satisfacción, no cabe la menor duda. Estamos muy agradecidos a la Diputación de Málaga, estamos agradecidísimos a quien nos presentó, la Sociedad Económica, y a todos los jurados, que tienen un nivel altísimo. Pero para nosotros es una gran satisfacción también, y creo que un acicate para todos aquellos que hacen arte contemporáneo en la provincia, porque creo que es premiarlos a todos. Se puede hacer arte contemporáneo de primer nivel, el más avanzado, el más actual, en cualquier lugar, porque el ciudadano o ciudadana está perfectamente capacitado para disfrutarlo, verlo, adaptarse, y es su mundo, es el mundo en que estamos viviendo, el contemporáneo. El rojo carmesí que tantas veces pintó y utilizó el maestro Chicano, y que también le sienta a Mariluz Reguero de fondo. Entregamos esta cuarta mención al Centro de Arte de Belén Málaga. Recoge el premio el alcalde de Belén Málaga, Antonio Moreno Ferrer. Entrega el premio José Manuel Cabra de Luna, presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, y Victoria Abón, presidenta del Ateneo de Málaga.
noches, señor presidente de la Diputación, diputados, diputadas, representantes de instituciones culturales, financieras. Para mí, como ustedes comprenderán, es un honor y un orgullo y una satisfacción estar hoy aquí recogiendo este premio. Quiero, en primer lugar, felicitar a la Diputación Provincial por estos premios, por estos reconocimientos, porque creo que el objetivo se cubre y es dar visibilidad a personas e instituciones relacionadas con la cultura. Por lo tanto, creo que a quien nos toque estaremos orgullosos y a quien no, seguro que tendrán otra oportunidad. Pero hoy es un día de sentimientos encontrados para todos los que hemos conocido a Eugenio Chicano y para todos los que conocemos a Mariluz Reguero. Y digo de sentimientos encontrados porque obviamente es un orgullo y una satisfacción recoger un premio. Pero cuando no está aquí la persona que ha sido la promotora de este reconocimiento y de este premio, como ustedes comprenderán, no está uno satisfecho del todo. Este premio, desde luego, aparte de dedicárselo a Mariluz y a Eugenio y Mariluz, que seguro que hoy estaría orgulloso de estar aquí entre nosotros, es también un reconocimiento a un trabajo que en una ciudad media que aspira a ser ciudad de la cultura, a ser reconocida como ciudad de la cultura, tiene una sala expositiva que es ya centro de referencia. Por eso, esa gran labor de Mariluz al frente de este Centro de Arte Contemporáneo es ese reconocimiento que hoy yo recojo. Pero cuando además este reconocimiento lleva un premio, lleva un nombre, perdón, de una persona como Antonio Garrido Moraga, tan ligado a nuestra ciudad a través de la Fundación María Zambrano, me van a permitir que sea un doble motivo de orgullo. Creo que la Fundación María Zambrano hace de Belén Málaga también ciudad del pensamiento y nos da visibilidad en todo lo que son el arte y las letras. Belén Málaga lo mejor que tiene son su gente y dentro de su gente sus artistas. Es por eso que hoy este reconocimiento va primero por Mariluz, segundo por Eugenio y en tercer lugar porque esa aspiración a través del trabajo de todos los beleños y beleñas, a través de esos artistas, nos dan esa habilidad y esa posibilidad de aspirar a ese Belén Málaga, ciudad de la cultura. Quiero, desde luego, felicitar a todos los que hoy me han acompañado aquí a este premio, a ese reconocimiento que, como decía al principio, lo ha hecho posible la Diputación Provincial de Málaga. Así que enhorabuena a los premiados, enhorabuena, presidente, y nos seguiremos viendo seguro año tras año para recordar la figura de Antonio Garrido Moraga a través de estos premios. Muchas gracias. Ustedes la conocen porque es la presidenta del Ateneo de Málaga. Nosotros nos conocemos de hace más tiempo y muchos de los malagueños sabrán que Victoria es una gran fotógrafa. Y yo estoy seguro que ella no dejaría escapar una buena instantánea, como yo, como periodista, no puedo dejar escapar una pregunta que tengo que hacerte. El martes, ¿qué va a pasar en el Ateneo? El martes se va a presentar la revista ANS Chicano, tal como estaba previsto por expreso deseo de Mariluz. Así que están ustedes todos invitados. Bueno, el Centro de Ciencia Principia es un proyecto que nace ya hace más de 20 años, luego lleva un gran tiempo, ¿no?, en la ciudad de Málaga, y nace con una vocación de divulgación de la ciencia y la tecnología entre los escolares. De hecho, nace de un grupo de esforzados profesores y profesoras de Málaga y la provincia que trataban de mostrar la ciencia y la tecnología de una forma diferente a los escolares de la provincia. Mostrarlo de una forma más atractiva, sorprendente, de forma que
pudiéramos en las nuevas generaciones estimularlas hacia el trabajo, el conocimiento y la innovación en el ámbito de la ciencia y tecnología. Eso que ahora está tan en boga en estos últimos tiempos, ¿no? Que se nos habla de las STEM, de la necesidad de la investigación, de apostar por la ciencia y la tecnología, pues ese grupo de profesores hace ya más de 20 años, iniciaron este proyecto. Un proyecto por el que pasan más de 30.000 estudiantes cada año por nuestras instalaciones, ¿no? Niños y niñas desde los 5 años, incluso menores, que pasan y conocen y se acercan a la ciencia y la tecnología de una forma diferente. Cuando vienes al museo está prohibido no tocar. El día a día del Museo Centro Principia es, podríamos decir que es un gran centro escolar, ¿no? Cada día recibimos aproximadamente 300 niños y niñas que nos vienen en diferentes grupos, en los cuales le hacemos un conjunto de actividades relacionadas con la ciencia y tecnología. Empezamos en la sala de experimentos, que le llamamos. Allí los chicos y chicas durante una hora disfrutan de diferentes experiencias, experimentos en vivo, en los que participan de forma sorprendente en alguno de ellos, ¿no? Nosotros nos gusta mucho que los visitantes participen en nuestras experiencias. Luego, a continuación, los chicos y chicas visitan nuestro planetario, en el que los acercamos a las estrellas. Y finalizan la visita con una de nuestras salas más queridas, ¿no? La sala de módulos, sala Tomás Hormigo, en honor a uno de los pioneros del museo, el gran Tomás Hormigo, en la cual los chicos y chicas tocan de nuevo la ciencia y la tecnología. Bueno, pues fue una sorpresa y un honor que la Academia Malagueña de Ciencia pues nos propusiera para este galardón, ¿no? Una institución con esta solera y este prestigio en la ciudad de Málaga pensara en nosotros para proponernos a un premio de este calado. Fue un gran honor, evidentemente. Para nosotros recibir este premio supone, en primer lugar, un reconocimiento a la labor de tantos y tantas profesores y profesoras, alumnos y alumnas que han pasado por el centro. Pero no solo como reconocimiento, sino también un estímulo. Este premio, un estímulo para que los 20 siguientes años sean igual de exitosos o más para el Centro de Ciencia Principia. Y en una ciudad como Málaga, que ha apostado por la cultura, ¿no? Para nosotros la ciencia y la tecnología también son un bien cultural a cuidar y promocionar. Y ese sería nuestro reto en los próximos años, que eso penetre en la sociedad y se vea que la ciencia y la tecnología son necesarias para el progreso de la sociedad. Quinta mención especial de estos segundos premios, Antonio Garrido Moraga, para el Centro Principia. Recoge el premio José Carlos Clavijo, director del Centro de Ciencia Principia de Málaga. Entrega el premio Víctor Manuel González, diputado de Cultura de la Excelentísima Diputación de Málaga, y el representante de la Fundación Unicaja, Francisco Cañadas. Buenas noches a todas y a todas. Señor presidente de la Diputación de Málaga, señor don Francisco Salado, señor diputado de Cultura, Víctor González, señores diputados y diputadas, señores alcaldes y alcaldesa, amigos y amigas. Gracias. En nombre del Centro de Ciencia Principia, quiero dar las gracias a nuestra Diputación de Málaga y al ilustre jurado que ha tenido en tan alta consideración nuestra candidatura. Para el Centro de Ciencia Principia es un gran honor recoger este reconocimiento, un reconocimiento a la labor que desde hace más de 20 años venimos realizando en Málaga y más allá. Una iniciativa de un grupo de esforzados profesores y profesoras que hace más de 20 años crearon el germen de lo que hoy es el Centro de Ciencia Principia. Ya son más de 20 años en los cuales cerca de 500.000 visitantes, niños, jóvenes y no tan jóvenes, han tenido la oportunidad de acercarse a las ciencias y a la tecnología de una forma diferente, amena y divertida,
a veces sorprendente, pero siempre de forma activa y participativa. Somos conscientes de que no hay mejor acercamiento a estos ámbitos que a través de la práctica, la participación y la actividad de los visitantes. Pero hace 20 años esto fue una gran innovación. Dos décadas de viaje compartido, de la mano de nuestros patronos, la Consejería de Educación, nuestra Diputación de Málaga, la Fundación Unicaja y la Asociación MECIT. Y en estos últimos años, con el apoyo de nuestro ayuntamiento. Pero esta brillante historia y este reconocimiento que tenemos el honor de recibir hoy no son sino un estímulo, un acicate para mirar, para ser más ambiciosos, más audaces, para mirar e ir más allá, para soñar con un nuevo centro Principia fruto del trabajo y la participación de todas las instituciones. El Centro de Ciencia Principia quiere contribuir a este reto al que nos enfrentamos en el siglo XXI, el siglo del conocimiento, el siglo de la ciencia y de la tecnología. Porque como nos gusta decir en el centro, y con esto termino ya, la ciencia y la tecnología son cultura. Y en nuestro compromiso y obligación enamorar a nuestros niños y niñas por el conocimiento, el emprendimiento y la innovación, porque ellos son el futuro de nuestra querida ciudad. Gracias a todos y a todas. Los que vivieron la primera gala de los premios Antonio Garrido Moraga, algunos se acordará todavía, le dimos un aire también muy flamenco, porque al profesor Garrido le gustaba también el flamenco. Ahora se acaban de conmemorar, la Diputación en esa apuesta decidida por el flamenco lo ha festejado en el auditorio en Edgar Neville con una magnífica gala flamenca. Se cumplen 9 años de la declaración por la UNESCO en Nairobi, en Kenia, del flamenco como patrimonio inmaterial de la humanidad. El año pasado, en la primera gala, tuvimos aquí a Francis Bonella, tuvimos a su padre entre el público, uno de los más veteranos cantadores que nos quedan en Málaga, y tuvimos a su hijo, al hijo de Francis Bonella, tocando la guitarra, estrenándose como artista. Él, Francis Bonella, es el flamenco malagueño más galardonado de la historia. Y hoy vamos a dar un giro lorquiano, si me lo permiten, también de la mano del flamenco. Hasta este escenario, que yo creo que ya pueden incluso entrar, si son tan amables los artistas, que vayan entrando para que ustedes se vayan familiarizando con ellos, tenemos a dos grandes artistas. Uno de ellos no es malagueño de nacimiento, pero sí de devoción. Aquí, como diría el recordado Paco Fadón, le han bullido los hijos, se ha buscado el pan y vive habitualmente. Me estoy refiriendo a Manuel de la Curra y me estoy refiriendo a este magnífico guitarrista que tienen ustedes. Se pueden ustedes sentar, si son tan amables. Francisco Vinuesa. Puede ser difícil, pero habrá alguno que no conozca a Manuel de la Curra. Manuel de la Curra está ahora mismo en un momento dulce de su etapa artística. Lleva ya, a pesar de su exultante juventud, mucho tiempo en los caminos del flamenco y ha actuado con grandes artistas acompañando al baile y ahora es lo que podríamos llamar un cantaor integral. Tiene una voz de bronce que le viene de su Jerez de la Frontera natal y está aquilatándola aquí en Málaga. Es, créanme, una absoluta debilidad la que tengo por Manuel de la Curra y por eso está hoy aquí con nosotros. Y de Francisco Vinuesa, pues podemos decir que forma parte de una amplia nómina de guitarristas flamencos malagueños de primer nivel. Lo estábamos comentando, ha sido el que ha guiado el último espectáculo de la Bienal de este año, Las Cuatro Esquinas del Perchel, y créanme, es todo un trabajador de las seis cuerdas, un auténtico trabajador de la guitarra. Eso también lo van a poder pues comprobar en breve. Para este momento, pues hemos escogido dos cosas muy lorquianas. La primera, con un toque muy infantil, un toque muy de pueblo llano, van a recrear Las Tres Hojas, una de las composiciones que Federico García Lorca recuperó del acervo popular del pueblo llano. Y también quiero darles a conocer
un cante basado en la elegía dedicada a Federico García Lorca por Salvador de Madariaga, una auténtica descripción de cómo era Federico García Lorca. Van a disfrutar, estoy completamente seguro, don Manuel de la Curra en la voz y en la guitarra, don Francisco Vinese. Disfrútenlo. Debajo o de la hoja de la lechuga, ahí tengo a mi amante malo con calentura. Ay amor, ay amante, ay amor, que no puedo olvidarte. Ay, ay amor, matilla de romero, ay amor, que olvidarte no puedo. Que debajo de la hoja del perejil, que debajo de la hoja del perejil, que tengo a mi amante malo, se va a morir. Ay amor, ay amante, ay amor, que no puedo olvidarte. Ay, ay amor, matilla del romero. Ay amor, que olvidarte no puedo. Que debajo de la hoja de la verde la... Tengo a mi amante malo, Dios mío, qué pena. Ay, amor, ay, amor, ay, amante,
Ay, amor, que no puedo olvidarte. Ay, ay, amor, batillado de lo malo. Ay, amor, que olvidarte no puedo. Ay, amor, ay, amor, ay, amante. Ay, amor, que no puedo olvidarte. Ay, amor, matilla del romero, que olvidarte, olvidarte no puedo. Ay, amor, ay, amor, ay, amante. Ay, amor, que no puedo olvidarte. Ay, amor, matilla del romero. Ay, amor, que olvidarte no puedo. Brillaban en su mirada, su boca relucía cristales de sombra blanca. Pero noche sin luna, late oliva y naranja, el sexto, el salmo gitano, la bordón de guitarra, y el alma chifloría la vega de su granada. Ay, leri, 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 leri. Se ahonda la luz del cielo, se enciende más la solana. Ay, se ahondaba la luz del cielo, se lleva la mano al pecho, que la mujer enamorada. Se lleva la mano al pecho, que la mujer enamorada. Se enciende como candela los príncipes de la lámpara, que se encendía como candela. Se descorre en el oriente, que la cortina ha de mañana. Y se descorre en el oriente, que la cortina ha de mañana. Del arba y sí, arrayanes de la Alhambra, cedros del general Ibe, aroma color y sabia. Bullicio de Sevilla y la gravedad de Granada,
a Mines de la Vega y los geranios de Triana, que el espíritu flor canta a Lucía. Titan, tran, tran, titan, tran, tran. Ay, tiri, tiri, titrero, tiri, titran, tran, tran, tran. Se preñaba el melodía y el mente de su guitarra. Ay, se preñaba de melodía y a su voz canta hasta el aire. Ay, a su voz va, ay, la hasta el agua. Y a su voz canta hasta el aire, que ella su boca baila hasta el aire. Le, 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 le. Y un lere lere lele, 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 lere lere lele, lere lere lele, y un lere lere lele, lere lere lele, lere lere lele, y un lere lere lele. Don Francisco Vinuesa, que está pues prácticamente con todas sus fechas ya comprometidas, acompañando a primeras figuras del baile por toda España, y Manuel de la Curra, don Manuel de la Curra, que tiene una cita a las que están ustedes invitados, porque será en el Edgar Neville, en el auditorio de Edgar Neville, el próximo 29 de diciembre. Imaginen, pues si es Navidad, vamos a disfrutar de una magnífica zambomba que nos ha preparado Manuel de la Curra. Vamos a continuar porque llega el momento de darles a conocer quién es el ganador de este premio, segundo premio de Antonio Garrido Moraga a la cultura. Bueno, la Biblioteca Pública Municipal se llama Biblioteca Pública Municipal Dr. Ricardo Conejo Ramilo. Eso hay que dejarlo claro porque tiene nombre. Este señor era una persona muy característica de Archidona, que fue doctor y aparte instauró, se fue de las primeras personas que se metió en el Archivo Municipal de Archidona, sacó todos los papeles viejos, investigó y escribió la famosa historia de Archidona. Y bueno, la Biblioteca de Archidona pues es un referente cultural, como todos bien sabéis, del municipio, porque un poco hacemos de todo. Hacemos de todo y teniendo siempre como punto de común la lectura, de que apostamos por la innovación. Con la innovación, pues bueno, pues hemos hecho pues que llegue, como he dicho, el soporte libro, la lectura a todos los sectores de la población. La Biblioteca de Archidona, pues bueno, se caracteriza por la cantidad de actividades que lleva a cabo, siempre con el objetivo de fomentar el gusto por la cultura, forjar un espíritu crítico y hacer que los ciudadanos comprendan y vean y sean capaces de tomar sus propias decisiones y tener sus propias ideas. Cuidamos también mucho a los jóvenes, se hacen muchas actividades en las que contamos con ellos, los más pequeños también tienen cabida en estas actividades, patios para la poesía, en la que esos patios tan bellos y tan bonitos de Archidona, las familias nos ceden su espacio por una tarde y con un poeta, o algunas veces dos, se hace una velada poética que suele ser una delicia, algunas veces acompañado de un poquito de música. Bueno, decidimos presentarnos porque nos llegó la noticia de la convocatoria de estos premios en un momento en el que acabábamos de recoger un premio a nivel nacional que otorga la Federación del Gremio de Editores en el marco del IBER. Veníamos de Madrid de haber recogido ese premio. Veníamos muy satisfechas y muy felices. Y a través de la Asociación de Amigos del País y del Ayuntamiento, pues decidimos contar todo lo que se hace desde la biblioteca. Bueno, pues lo presentamos con mucho esfuerzo, porque costó mucho trabajo, pero bueno, con mucha ilusión, porque era algo importante que iba a repercutir positivamente en el municipio y sobre todo en la biblioteca.
Para nosotros, este premio supone, sobre todo, invertir, como he dicho a mí la palabra, innovación, porque ahora nos va a permitir, pues la biblioteca, como cualquier departamento o cualquier servicio, tiene una serie de carencias y ahora con este premio, pues vamos a poder invertir en lo que carece la biblioteca, en tecnología, para poder llegar a los usuarios, a nuestros lectores. Para nosotros recibir este premio supone una inyección de felicidad y, por supuesto, seguir trabajando más de lo que lo estamos haciendo ahora mismo, con el objetivo de que los ciudadanos de Archidona pues se beneficien de todas las actividades que la biblioteca programa y contar cada vez con más público si es posible y no olvidar el fomento y el gusto por la lectura. Todavía con ese regusto del flamenco que va desde Carrete de Málaga en Torremolinos, querida Margarita, hasta la alargada sombra de Juan Breva en Vélez y la apuesta decidida por Archidona por el flamenco en femenino, vamos a dar este premio a la Biblioteca Pública Municipal de Ricardo Conejo Ramilo en Archidona. Recogen el premio la directora de la biblioteca, Soledad Nuevo, la alcaldesa de Archidona, Mercedes Montero Frías, y entregan el representante de la Fundación Unicaja, Francisco Cañadas, y el presidente de la excelentísima Diputación de Málaga, don Francisco Salado. Buenas noches. Y en primer lugar, bueno, pues felicitar a este magnífico cuarteto y a la cantante, a Lourdes, como a este espectáculo flamenco que ha dado pie a la entrega de nuestro premio. Bueno, pues esta es una de esas ocasiones en las que me siento muy satisfecha de ser alcaldesa de Archidona. Es de esos días en que compensan todas las dificultades que a diario nos encontramos los alcaldes y alcaldesas para intentar paliar todos los retos que tenemos por delante. Es de los días que te levantas con un subidón de una alegría enorme, de representar a un pueblo del interior de la provincia de Málaga que tiene en su biblioteca y en su bibliotecaria, Sole, una de las señas de identidad más importantes de nuestro municipio. Los que somos de pueblo, los que conocemos el mundo rural, nos llena de alegría y de emoción con este reconocimiento. Mi agradecimiento a la Diputación Provincial, representada hoy aquí por su presidente Francisco Salado. Mi agradecimiento también al área de cultura de la Diputación de Málaga, representada en su diputado Víctor González, a la Fundación Unicaja por su patrocinio y, por supuesto, a los miembros del jurado que habéis considerado que la Biblioteca Pública Ricardo Conejo reúne méritos suficientes para recibir este premio a la cultura malagueña Antonio Garrido Moraga. Y quisiera, en este momento, tener unas palabras para el que fue mi profesor de la universidad, Antonio Garrido. Una persona increíble y especial, hombre cultísimo y carismático, que ha dejado una huella imborrable, inteligente, culto, honesto, simpático, generoso y cercano,
con una memoria prodigiosa. Él dijo: las palabras crean el mundo, las palabras son vida y como tal evolucionan y se transforman. Cuando Antonio Garrido hablaba, todos aprendíamos. Bueno, nunca pensábamos que nuestra biblioteca iba a tener tanto eco. Recientemente, como habéis podido ver en el vídeo, pues también fue reconocida en Madrid con el Premio Liber de la Federación de Gremios de Editores de España. Creo que no son premios producto de la casualidad. Estoy convencida que es el resultado del trabajo bien hecho, bien estructurado de esta y de anteriores corporaciones. Y además de tener la fortuna de contar con una bibliotecaria que trabaja en lo que le apasiona y que lo comparte con todo el que la visita. Este premio es también un premio a los cientos de vecinos y vecinas de Archidona y de fuera de ella. Permitidme un saludo a muchos vecinos y vecinas de Archidona que nos están acompañando hoy aquí y amigos de la biblioteca. Pues todas estas personas hacen de nuestra biblioteca un lugar vivo, lleno de cultura y de interés por los libros. Una biblioteca accesible, agradable, donde se accede fácilmente a la cultura. José María Ruiz Povedano la conoce bien cuando estaba ubicada en el Instituto Luis Barahona de Soto, que es cuando él presidía esta Diputación Provincial. Estoy convencida de que el equilibrio entre el interior y la zona costera enriquece nuestra provincia. El despoblamiento de las zonas rurales, sin duda, nos empobrece a todos. Por eso, esta distinción y la ayuda económica que conlleva nos dará empuje y medios para trabajar por la lectura y por la dinamización cultural en Archidona. Íntegramente irá destinada a este fin. Y es que la biblioteca sigue siendo uno de los mejores lugares para formarse. Como decía Sara Mago, todo el mundo me dice que tengo que hacer ejercicio, pero que es bueno para la salud, pero nunca escuché a nadie que le diga a un deportista que tiene que leer. Son muchas las actividades que se realizan en Archidona, vertebradas por la biblioteca, club de lectura, certámenes poéticos, concurso de relato corto, feria del libro, que el próximo año cumple 25 años, cineforum, etcétera, donde la pieza central de este puzzle es la persona. Se convierte, como le gusta decir a Sole, en una plaza abierta donde el lector joven o adulto siente esa curiosidad por formarse y saber elegir libremente. Quisiera felicitar a los demás premiados, porque cualquiera de ellos también serían merecedores de este galardón. Para finalizar, animo a la Diputación de Málaga a que apoye a las bibliotecas municipales, entendiéndolas como un valor de cultura imprescindible en la formación permanente de crear ciudadanos y ciudadanas libres. A la información se llega hoy en día fácilmente, una información que puede ser también manipulada con facilidad. En cambio, al conocimiento se llega a través de los libros. La lectura es uno de los mayores placeres que se puede encontrar en la soledad. No sé quién dijo aquello de que se lee para iluminarse uno mismo y aunque no sea posible encender la vela que ilumine al vecino, al menos se le puede indicar dónde está la candela. Así es que como hace mucho frío y en mi pueblo muchísimo más, sigamos abrigándonos con la lectura y os invito a que visitéis Archidona, como a mí me gusta decir, la ciudad de la Plaza Ochavada y, por supuesto, su biblioteca Ricardo Conejo Ramilo. Desde el Ayuntamiento de Archidona se apuesta de forma muy clara por la cultura. Muchas gracias y nuestra infinita gratitud. Buenas noches. Yo me sumo a las palabras que ha dicho la alcaldesa de Archidona, Mercedes Montero, y quisiera decir unas palabras y yo hoy me siento muy feliz porque estoy aquí con vosotros compartiendo un premio muy importante para mi biblioteca. Y también me siento feliz porque han venido mucha gente a acompañarme y quiero saludar desde aquí a mi club de lectura, que está formado tanto por hombres como por mujeres, y quiero saludaros aquí porque es una pieza clave para que yo siga trabajando y sigamos leyendo y demás.
También quiero agradecer aquí que tengo también a mi familia, me acompañan hoy mis hermanos, me acompaña mi hija, me acompaña mi marido y también hasta mi suegra está por aquí, quisiera saludarlo. También quisiera saludar y muy especialmente a mis compañeros de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, que yo con ellos aprendo muchísimo porque todas esas cosas que yo hago en la biblioteca o cuando me levanto por la mañana, cuando pienso en mi asociación, la verdad es que porque somos un grupo muy bueno, somos una familia y hacemos muchas cosas porque nuestra profesión siga para adelante. Y yo quisiera pues también acordarme y dedicar este premio a todos mis compañeros, los bibliotecarios, que yo sé que si ellos, porque esta tarde sabéis que la biblioteca son servicios que trabajamos prácticamente durante todo el día, trabajamos por la mañana y por la tarde. Yo me imagino que si esto hubiera sido un acto en un domingo, seguro que lleno esto de bibliotecarios. Y nada más. Y bueno, y también agradezco a la Diputación, a Unicaja y especialmente también a mi ayuntamiento, que cuando yo le propongo alguna idea, pues siempre no está ahí. Porque como dice Mercedes, yo le digo que mi biblioteca es una plaza abierta, que los bibliotecarios ya no somos islas en medio de un océano, que nos tenemos que unir toda la gente que creamos cultura. Y como ha dicho, apoyo mucho las palabras de mi compañero el librero, cuando os pongáis a leer, no leáis para pasar el tiempo, sino para darle lugar al tiempo, porque es muy triste cuando llega la gente a la biblioteca y me dicen, solo le damos un libro para pasar el tiempo, para entender. No, hay que darle lugar al tiempo con la lectura, no pasar el tiempo, porque si no, no tiene sentido cuando estamos leyendo. Y nada más, y buenas noches y muchas gracias. Este premio tiene que hacerle mucha ilusión no solamente a los amigos de Alcidona, al de Proteo y Prometeo también tiene que hacerle ilusión, ¿eh? 10.000 euritos en libros es una gran inversión. Bueno, hemos llegado al final. Les decía al principio que todo se impregnaba en el aire del espíritu del recuerdo de Antonio Garrido Moraga y lo vamos a terminar. Hemos tratado la literatura con ese ambiente de Federico García Lorca, hemos tratado la música clásica del Cuarteto Arsis, el flamenco de Manuel de la Curra y Francisco Vinuesa, y vamos a rematar la faena. Y dirán, pues ¿cómo? Pues muy fácil, con otra de las grandes pasiones que tenía el profesor Garrido Moraga, que eran los toros. Así que, esperando que todos los espectadores de 101 Televisión hayan estado pues pendientes de la cultura de Málaga y su provincia y de que todos ustedes hayan pasado un ratito muy bueno, nos vamos con algo tan clásico, tan de Lorca, tan español y tan torero como el café de Chinitas, querida Lourdes. Nos vemos fuera, que hay una copita de vino español y ahora hacemos la foto de familia. Buenas noches. Gracias.
al dar las cuatro en la calle se salieron del café. Al dar las cuatro en la calle se salieron del café. Y era vaquero en la calle, un torero de carete. Y era vaquero en la calle, un torero de carete. Los premiados, el jurado, las autoridades, subimos a hacernos una foto. ¿Sí?